muchos productores quedaron con deudas, con saldo insoluto, y muchos de ellos han tenido que recurrir a vender sus propiedades. Tenemos conocimiento que hay muchos productores cuyos bancos ya les han negado el financiamiento. Entonces esto ha provocado un serio problema tanto en el campo como en la ciudad. En el sector comercio hemos visto una reducción de ventas. Los productores han recurrido en algunas ocasiones a vender cualquier bien. Hemos estado recibiendo llamadas de productores que más bien ofrecen en venta sus propiedades, otros están solicitando que la organización, que la asociación apoye haciendo gestiones, ya sea con el gobierno central, para que les permitan algo de financiamiento. Hay productores que están recurriendo a pagar una parte de la planilla, otra la dejan en suspenso, pero esos son casos pues aislados. Otros han tenido que hacer serios recortes de planilla, algunos han tenido que reducir en 30% su personal para poder mantenerse hasta que entre la cosecha en lleno. Y si no hay financiamiento, pues prácticamente no hay para comprar canastos para estos primeros granos. Hasta que se empiezan a cortar los primeros granos, que es lo que está haciendo mucho productor, que va a agarrar ese café pergamino y va a venderlo al mercado, a los coyotes, ¿ya? Para poder hacerle frente hasta que ya entra la cosecha en pleno. Pero ahorita hay financiamiento para los productores, ahorita que se necesita recursos para levantar la cosecha. Es poco, son pocos los productores que están trabajando con bancos de los... ¿Qué te puedo decir? Aquí en Matagalpa podemos hablar de 5.000 productores. No creo que tengan ni el 1% de esos productores los bancos, y todos los bancos. No creo que tengan el 1%. Así es que el resto pues está trabajando, como te digo, coyol quebrado, coyol comido, vendiendo los primeros granos de pergamino para poder comprar canastos, componer el beneficio y salir adelante hasta que salga la cosecha.